Son cinco familias, tal cual lo mencionaste recién, con necesidades, sobre todo con necesidades, porque dentro de sus integrantes hay algunos con la mayoría, todos, tienen algún tipo de discapacidad. Entonces se dio prioridad en estos cinco casos que tienen específicamente niños. Y hay un adulto también con discapacidad. A eso se apuntó en este programa. Bien, las casas, ¿qué tamaño tienen? ¿Cómo están? Bueno, es una casa tipo, tiene dos dormitorios, la cocina y el baño. Es para un grupo familiar entre 4 y 5 personas. Con posibilidades de después, con el tiempo, cuando la gente pueda, obviamente que la va a poder ampliar y demás, ¿eh? Es un núcleo así muy, muy sencillo, no es de, ustedes habrán apreciado que no es una construcción normal, o sea, de hormigón, sino que es una construcción son prefabricadas. Repetino, ¿cuáles eran las condiciones para que las familias, estas cinco familias, ¿no?, pudieran acceder a estas viviendas? Bueno, hay mucha gente que tiene necesidades de vivienda y en este caso, entre todas las personas con necesidades de vivienda de este tipología, básicamente apuntamos a aquellas personas por sus necesidades económicas que no pueden acceder, por ejemplo, a un procrear porque no tienen los ingresos suficientes o directamente no tienen ingresos en blanco. Por la cantidad de integrantes, por las condiciones habitacionales, o sea, mucha gente que estaban viviendo en una forma hacinada, con servicios básicos que a lo mejor no los tenían, o sea, se apuntó a aquellos casos más extremos, digamos, y sobre todo a aquellos casos donde hay un niño, hay alguien con necesidades especiales, que últimamente es lo que uno le está dando prioridad, ¿no? ¿Dónde se encontraban ubicadas las casas? Bueno, las casas están enfrente, para que se ubiquen, bien enfrente del barrio donde están haciendo las construcciones de Cáritas, las viviendas de Cáritas. Son cinco propiedades ahí que están, ya prácticamente están finalizando. ¿Cuándo se esperaría entregar las casas completas? Bueno, como te decía recién, ya estamos en los últimos detalles, incluso todos sus adjudicatarios están dándole la finalidad de obra, haciendo ellos mismos, han encargado el tema de las pinturas de toda la casa, pues, como te dije recién, son construcciones de madera, así que están pintando toda la casa por dentro y por fuera, están pintando las aberturas, o sea, lo último que quedaban eran los baños y que, si Dios quiere, en pocos días ya se va a dar por finalizada la obra. Eso sí. ¿Quiénes son las familias adjudicatarias de las viviendas? Sí, Rodríguez Israel, Marcela Díez, Ezequiel Calderón y Soledad Deza. La familia de estas personas, entonces. Y decía, ¿estas personas son originarias de General Dehesa o han venido recientemente? No, no, toda gente que tiene muchos años de antigüedad en la localidad. ¿Va a tener un costo para ellos? ¿Tendrán que pagar algún canon, digamos, por estas viviendas? Sí, eso lo estamos viendo con la Secretaría de Hacienda. Sí, la gente en esta oportunidad va a tener que aportar una cuota. La idea es ser solidarios para cuando se arme o tengamos la posibilidad de armar otro programita así que tengamos fondos, ¿no? Así que a eso se va a apuntar, a ser solidarios. Si bien eran cinco, son cinco viviendas y bueno, se apuntó a familias de determinadas condiciones, ¿ha quedado gente en estas condiciones sin vivienda? Sí,
Sí, sí, por supuesto. Es decir, estos son pasitos que vamos dando de acuerdo, bueno, a las posibilidades que se vayan aportando. Y sí, obviamente que hay mucha gente que bueno, que todavía espera una respuesta y que la idea es ir respondiendo de a poquito con este tipo de construcciones, de acciones.